que lo tiene ahora con Sebastián Miranda como el técnico interino, y mejoró en todos los aspectos, no lo suficiente alguno. Algunos dirán, oye, pero es que le ganó al colista, da lo mismo, la U ganó, y es un notición porque hace rato que no lo hacía, y tenemos a don Christopher Antunes para que nos detalle qué ocurrió en el equipo azul y qué cambios hubo en el elenco de Miranda para que ahora la confianza volviera y aparecieran los goles. Christopher, buen día. Hola, buen día. Por fin un lunes feliz, un lunes contento. Estoy más contento que usted en una liquidación de Armani. Imagínese lo contento que estoy. Estoy más contento que Figueroa en un minuto feliz. No, Figueroa. Edson. Por favor. Estoy más feliz que cuando Pablo Aravena le dan permiso para salir, imagínese. Eso sí que es difícil. Sí. Eso sí que es difícil. Ahora entiendo tu alegría. Ahora entiendo tu alegría. Sí, está muy contento. Está muy contento. Claro. Sí, feliz, feliz. Bueno, como decía Rodrigo, siempre va a haber detractores o esos que ven el vaso medio vacío, que dicen que la U le ganó al colista nomás, pero bueno, la U enfrentó al colista Coquimbo y perdió. La U enfrentó a Audax, que estaba abajo de la U, y Audax le dio tremendo a baliza en Valparaíso, un baile. Entonces, no menospreciemos haberle ganado a la Serena, no menospreciemos eso, porque la además... La Serena, Christopher, la Serena, por ejemplo, jugando de visita, le hizo un partidazo a Católica a sacarlo de a poquito, lo sí, complicó mucho. Le ganó, y le ganó a Colo-Colo. Claro. Así la es. Serena, para Colo-Colo. O sea, la U, el único equipo grande que le ganó a Deportes La Serena. Díganlo como quieran. Bueno, el tema es el siguiente. Por lo que yo vi, creo que la U ganó en forma justa y imponiéndose al rival. O sea, sometió al rival por fin. A la U le costaba mucho someter los rivales. Frente a Unión Española, uno salió del Elías Figueroa con la idea así como que fue medio chiripazo, porque Unión tuvo muchísimas oportunidades de gol, y si hubiera estado un poquito más fino a sus delanteros, la U lo hubiera pasado mal también esa tarde. Pero esta vez no. La gente se fue del estadio con la ilusión de que puede ver cosas mejores, con refuerzos que por fin estuvieron a la altura, como ustedes hablaban del Chico Poblete. La jugada que hacen en el primer gol es extraordinaria, por velocidad, centro. Así que todo viene en la U. Hubo cosas medias raras antes del partido, como siempre, en el mundo azul. El tema de esta nota que hizo el Mercurio respecto de que Hernán Galíndez estaría pensando irse de la U por unas amenazas que había recibido la mujer. Bueno, lo habló en la transmisión de TNT. Y yo también conversé con él, porque como lo había entrevistado una semana antes, aproveché eso para hablar un rato del temblor del día de aquel, y después le dije, hablamos. Y él me contaba que no, que en realidad a su mujer le habían llegado unos mensajes de Facebook, algún desubicado, por supuesto, después del partido ante Audax, cuando se come el gol. Ahí fue. Claramente hay que hacer una distinción, pues, o sea, cuesta creer que haya un grupo organizado de gente que quiera amenazar de muerte a un arquero porque le hacen un gol, o sea, le hacen un gol en esta situación. Obviamente, yéndose al descenso, lo puedo creer, o sea, ahí podría creer cualquier locura, pero en esta situación es media rara. Entonces, obviamente, y ustedes todos hemos sufrido en internet alguna tontera de algún estúpido que te pueda escribir cualquier cosa. Perdón, Christopher, en el caso de Galíndez, tiene contrato vigente y él no quiere forzar salida, porque a mí, cuando leí la nota, me dio la impresión como que el representante en una vez quería forzar la salida para liberar a Galíndez, y por eso, como de un dato cierto, que amenaza las cosas, arma toda esta historia de la posibilidad de que él no siga. Yo pensé que iba por ahí el cuento. Claro, pero por lo menos lo que dijo Miranda después del partido es que había hablado con él y estaba súper contento y se quiere quedar. O sea, esa fue como una especie de... la historia, como bien tú dices, del representante. Los representantes siempre son buenos para hacer estas cuestiones. Sí, bueno. Y sobre todo en esta época donde la U está buscando técnico, los representantes te mandan mensajes que está listo este, que está listo este otro, que ofrecen a este otro, bla, 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 bla. Pero el tema es que es ese. O sea, no fue más que... No, tampoco le voy a bajar el perfil. No, no está bueno que la mujer de uno reciba cosas por uno. O sea, no corresponde. No, ¿sabes qué? Ese punto que toma Christopher está muy bueno, porque estamos llegando en un momento que la sociedad está muy violenta en un montón de cosas, lo he hablado varias veces en este programa. Parece que vamos normalizando ciertas situaciones y terminamos diciendo, no, si que alguien te amenace por Twitter, que alguien te amenace por Facebook, no está terrible. Es normal,
porque no ha pasado todo, que no estoy llevando la contra, porque es verdad, no ha pasado todo, un poco es lo que dice Christopher, pasa y pasa constantemente, pero no por eso lo vamos a normalizar y quitar gravedad. Creo que ya es momento de poner un alto y de parar con la tontera de aceptar que cualquier muchacho, que uno no sabe ni siquiera la edad, por hacerse el chistosito o por hacerse el más choro, utiliza un lenguaje agresivo y amenaza a las personas, si nadie tiene que pasar por eso. Nadie puede pasar por eso. Yo creo que está bueno que lo haya aclarado Galinde, está bueno que la situación pueda estar más tranquila, pero no lo podemos obviar. Esas cuestiones ya hay que terminarlas, hay que cortar con ese tipo de situaciones. Claro, y aparte que no, mira, es tan estúpido este mundo donde hoy día cualquiera puede decir cualquier cosa y da lo mismo, claro, que en el fondo Galinde es víctima de esto en una escala en que ya lo colocamos, por supuesto, en una situación distinta a la que había presentado el Mercurio el viernes pasado, ¿cierto? Él lo estaba ya relativizando incluso. Pero, a ver, ¿y qué sacáis con apretar a Galinde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Va a jugar mejor porque le mandáis una amenaza a la esposa? O sea, es una ridiculez en 360 grados, Christopher. Sí, pero igual, a ver, la realidad es la siguiente. La U atacó de sur a norte en el primer tiempo y cuando Galíndez va al arco sur recibe una ovación de toda esa gente que estaba ahí. Entonces, hablemos las cosas como son. La gente del estadio no estaba en esa. Si hay, siempre, yo creo que siempre hay que defender la gente del estadio y las redes sociales. Porque cuando a Becaché se lo destruyen en redes sociales, yo veía como la gente lo aplaudía en el estadio. Entonces, es muy rara la situación. Y estoy con esto, no es que normalice eso. Estoy hablando de que por un tontito que manda este mensaje, porque es un tontito aislado, no podemos dar fe de que eso vaya a suceder. O sea, a eso apunto, que hoy en día la gente se siente con tanto poder detrás de un teclado en el anonimato, porque esa es la cobardía. El anonimato te da al cobarde, esta cuestión le viene como anillo al dedo, porque pues, muchas veces te insultan por redes sociales, y reitero aquí, a todos le ha pasado, pero esas mismas personas que te insultan te ven cara a cara y nunca lo van a hacer. Entonces, lamentablemente, esta herramienta maravillosa que es la interactividad y todas estas cosas, utilizada en malas manos, pucha, es como un arma, pues. Es verdad, es verdad. Oye, y en lo que viene, Miranda tiene un plazo para entregar el puesto, se han fijado metas para encontrar el nuevo técnico, puede estar, por ejemplo, hasta el fin del primer semestre. ¿Cuál es más o menos lo que se maneja hoy día en la U al respecto? No, es que siempre estuvo planificado que Escobar ya estaba con sentencia de partida hace mucho rato. Estaba esperando el finiquito. Claro. Estaba mucho, no, pues eso estaba convenido hace mucho rato. Lo que pasa es que el hilo ya el chicle no se pudo estirar más, pues. Pero me parece que el término de la primera rueda es el plazo fatal que tiene la regencia para cambiar de entrenador. Yo creo que en este momento la U tiene que estar tranquila, intentar ganar el máximo de puntos y ojalá, independiente de que estén súper felices, ojalá que los jugadores no empiecen a pedir la contratación. Claro, porque va a ocurrir lo mismo del año pasado, cuando al principio empezaron bien con Valencia, y nada contra Miranda, ojo, nada contra Miranda, pero creo que lo de César Bacha es una en mil. O sea, aparte, en esa época tenías un tremendo plantel, un rico plantel, y ahora no lo tienes. Ahora no lo tienes, ahora tienes. Era otro mundo. Recordemos para la gente más joven que no sabe que César Bacha tomó el interinato en 1999, cuando se fue Roberto Hernández, después de un partido con Colo Colo en la Copa Ciudad de Santiago, se jugó como en febrero. Donde se pelearon Villaseca con Roja. Exacto. Y después de eso lo tomó y el equipo fue bicampeón. Y más encima, el 99 fue un torneo de tres ruedas, ¿te acordás tú? Que eran las dos ruedas y después había un playoff. Y la U llegó de punta a cabo. Sí, fue extraordinario. No, esa campaña no, ese fue el campeonato más idiota del mundo, porque la U le sacó como 20 puntos a la Católica y después en el playoff tenía 3 solamente. Claro, pero ojo, se dividían. Claro, no. Bacha aparte también con una goleada en contra en el Monumental, ¿ah? Sí. 5-2. Sí. Claro, 5-2, parte mal. ¿Y sabes cuándo se empieza a firmar? Cuando empata con Cobresal a 3. Y ha venido 3-0 y empata 3, gol de Cristian Mora. Sí, claro. Pero bueno, pero es verdad eso. Fue una excepción en la regla porque la mayoría de los interinatos no resultan. Muchachos, aquí me tienen aquí para decir cosas. Y la última antes de irme. Lazarte no quiere venir porque no quiere descender. Eso le dijo a sus cercanos. Más nada que no le tiene fe al equipo. No le tiene fe al equipo.
Me hago cargo irresponsable de esto, porque después obviamente va a ser replicado y van a decir, no, estuvimos reporteando por ahí que... Para que quede claro, lo dijo Christopher Antunes en Red Gol en La Clave. Lazarte no quiere venir y se lo dijo a sus cercanos porque no quiere descender con la U. Y para la U es mala buena noticia. Red Gol y los portales. Para mí, excelente noticia. Ah, ya. Perfecto. Sí, claro. Y ahí crece la opción de Beñat. ¿O no? Lo que pasa es que Beñat había sido descartado en un principio por lo caro. Entonces ya están buscando técnico random, ¿no? Como el otro día le pregunté a Magallanes por este uruguayo López, que estuvo Diego en varios López. Diego López, que estuvo en varios equipos italianos, ahí estuvo entrenando a Pinillas, en una de esas volvió a Peñarol, en Peñarol le fue muy bien, sacó campeón 2 veces a ese equipo, en esa liga donde juegan 20 veces Peñarol con Nacional en un año, en esa liga salió campeón López. Pero no dirige hace rato, ¿eh? El Brescia fue el último equipo que tomó López, que también le ofrecieron a la Católica y a Colo-Colo en su momento. O sea, esos técnicos que son ofrecidos permanentemente en las ligas de acá. Así que ese es un candidato que están viendo, Beñat es otro. Y hay un par de nombres que tienen un poquito guardado. Lo que pasa es que no hay técnico en el mercado, ojo. Si ustedes analizan, claro, no hay técnico. Los buenos están difíciles. Es verdad. Bielsa está todavía libre. No, o sea, pero sabemos que es un sueño imposible. Aunque, ¿sabes qué? En su minuto, en la época de Carlos Heller, intentaron contactar a Bielsa. Y a mí me lo dijeron de primera fuente. Intentaron, ¿no? Pero no pasó nada. No pasó absolutamente. Ni lo pescó en esa oportunidad. Ya, muchachos, atención al voto.